Mundial de Valdepeñas presenta la memoria Números con Rostro del año 2015 y una vez más las cifras ponen de manifiesto la situación en la que muchas familias se encuentran. Detrás de todas estas cifras y números hay personas que sufren debido a la sociedad injusta en la que vivimos y a la situación social que arrastramos, que ha disparado los niveles de exclusión en nuestro país y nuestro entorno más cercano. Estas personas se encuentran en situación de vulnerabilidad, pobreza, exclusión social, con fuertes dificultades de acceso al empleo, con problemas económicos, con escaso nivel de formación y cualificación, con dificultades de acceso a una vivienda digna o pérdida de la misma. Indicadores todos ellos que determinan el grado de empobrecimiento de muchas familias e incluso de exclusión social y que suponen un obstáculo para la integración en la sociedad. En este contexto social, fracturado por la situación de desempleo existente, las políticas de ajuste y sus recortes, unido a otras dificultades, están teniendo graves consecuencias sobre muchas familias que no pueden responder por sí mismas a las necesidades en que se encuentran inmersas. Cáritas Interparroquial de Valdepeñas atendió a 1.160 personas durante el pasado año en los diversos programas llevados a cabo, cubriendo necesidades básicas tales como alimentación, farmacia, apoyo a la vivienda, transporte, ropa, enseres y empleo. En cuanto al número de ayudas que han sido prestadas durante el año 2015, se han facilitado 5.085 prestaciones, siendo la alimentación, ropa y calzado el tipo de ayuda más solicitada, aunque también ha aumentado considerablemente el apoyo económico para cubrir necesidades de suministro, sobre todo cortes de luz, medicación, material escolar, alojamiento y otras como ducha, enseres y alquileres. Los diferentes programas que nos sirven de instrumento para llegar a las personas en situación de necesidad son programa de acogida a familias y seguimiento que da respuesta a aquellas personas empobrecidas que llegan en situación de necesidad. Se han atendido a 339 familias, cubriendo las necesidades básicas demandadas por estas: alimentos, suministro, farmacia, apoyo a vivienda, ropa, enseres, suministros. El programa de atención a personas sin hogar. Se han atendido a 390 personas en sus necesidades básicas de alimentación, ropa, ducha y alojamiento y o derivación a centros especialistas de Cáritas para iniciar procesos de recuperación e inserción social. Desde la atención a temporeros, campaña de vendimia, se atendieron a 141 personas de temporeros. Es importante destacar que desde Servicio de Empleo de Cáritas en Valdepeñas se han atendido a un total de 278 personas, de las cuales 31 han conseguido empleo como empleadas de hogar. En cuanto a recursos humanos, para poder llevar a cabo toda esta labor, Cáritas reconoce a sus 70 voluntarios el gran trabajo que desempeñan, siendo una prioridad para la entidad la formación y el acompañamiento de estos, y que junto con las trabajadoras sociales hacen posible que la atención que se presta desde Cáritas Interparroquial de Valdepeñas sea la más integral posible, reconociendo siempre la dignidad de la persona. Los recursos económicos empleados para todos estos proyectos y actividades, Cáritas Interparroquial de Valdepeñas ha contado con diferentes recursos económicos, de los cuales 29.249 euros corresponden a fondos públicos, 6.000 a fondos del sector empresarial
y 97.156 a fondos propios, colectas, socios y donativos. Estos recursos se han destinado de la siguiente manera. Proyecto de acogida y seguimiento a familias con un total de 40.674 euros. Proyecto de acogida a personas sin techo, 23.855. Proyecto de acogida a temporeros, en la campaña de Vendimia, 10.082. Talleres o taller formativo en huertos ecológicos, 4.467. Apoyo al Centro de Atención a Drogodependencia, Siloé, de Cáritas Diocesana de Ciudad Real, 3.600 euros. Ayuda de emergencia a terremoto de Nepal, 13.572 euros. Apoyo a las seglares consagradas del Hogar de Nazaret, de aquí de Valdepeñas, 3.600. Apoyo a otras cáritas diocesanas, Comunicación Cristiana de Bienes, 19.447. Apoyo a centros de escolar de menores de Guatemala, 3.000 euros. Proyecto de formación del voluntariado, 3.450. Y proyecto de sensibilización y comunicación, 6.654. Finalmente, Cáritas Interparroquial de Valdepeñas agradece el apoyo económico a las innumerables personas anónimas que con su generosidad ponen rostro a la solidaridad. Agradecer también a la Administración Local, Ayuntamiento de Valdepeñas, que en 2015 apoyó en los programas de acogida sin techo, familias y temporeros con 25.949 euros. Nada más. Bien, en relación también al año anterior, ¿hay mucha diferencia? Pues no hay mucha diferencia, pero por ejemplo, sí tenemos diferencia en cuanto a las atenciones recibidas personales a personas, no a personas, sino a personas que representan familias o representan, pues ha habido muy poco. Son de 4.930 el año pasado a 5.085 este año. Ha habido más diferencia en cuanto a familias, porque este año se han atendido a 339 familias, mientras que el año anterior se atendieron a 409. También ha habido bajada, bueno, y esto ocurre lo que ocurre, que hay mucha gente que se ha ido, porque ha habido muchos inmigrantes que se fueron, que se han estado yendo, pero sin embargo ahora nos vienen inmigrantes que antes estaban colocados y se han quedado ahora en paro. De eso también tenemos bastante. Y en cuanto a temporeros, pues también han venido menos. Este año en temporeros, no lo tengo. ¿141? 141, y el año pasado fueron 200 y pico. Sí, lo he dicho. Sí, 200. Este año han sido 141 y el año pasado fueron 220. Ha habido diferencia. Lo que pasa es que la cuantía económica ha sido la misma porque este año se les ha dado más cobertura. Porque, claro, la gente que viene aquí, que no encuentra trabajo, pues, si tiene que estar aquí esperando 10 días y como teníamos establecido eran 3 días de comida solo, pues no. Entonces, este año se ha prorrogado y les hemos dado de comer el tiempo que teníamos previsto, parece que han sido 10 días. El que ha querido venir, pues venía. En principio le decíamos que tal, que igual, pero que le dejábamos. Y en cuanto a lo que sí ha aumentado un poco, ha sido sin techo. Que el año pasado, el 2014, tuvimos 340 y este año hemos tenido 390. Y prevemos que el sin techo va a aumentar, porque es que si no hay trabajo y están dando vueltas para uno y para otro. Y entonces, pues bueno, pues los atendemos. Nosotros la atención a la que hacemos a sin techo pues es un máximo de 3 días, comida y cena, y cuando la situación lo requiere, pues le pagamos un día de pensión. En casos extremos, pues de enfermedad o de... Pero eso es lo que tenemos previsto, lo hagamos lo que tenemos en nuestros programas.